Hola, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos al taller de gestión documental y técnica de archivo. Hoy nos acompañan dos compañeros de la Universidad de las Artes. Ellos son de la Dirección de Gestión Documental y Archivos. Nos acompaña Clara Ordóñez. Ella es ingeniera comercial, graduada de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Cuenta con 22 años de experiencia profesional en el sector privado, en instituto 14 en el sector privado como el semanario económico El Financiero, encargada de la sección de índices financiero y mercado bursátil. En la Cámara Nacional de Pesquería, gremio pesquero industrial atunero como parte del equipo de la dirección ejecutiva. Y dentro del sector público se ha desempeñado como analista y jefe en el área de recursos humanos en diferentes distritos del Ministerio de Educación, Mineduc, así como también en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, y en Orquesta Sinfónica de Guayaquil en la dirección ejecutiva como analista. Actualmente es la directora encargada de la Dirección de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de las Artes. Nuestro otro compañero que nos acompaña en este día para el taller se llama Deiker Aguilera. Él es licenciado en Bibliotecología y Archivología, mención en Archivología de la Universidad Central de Venezuela. Tiene 10 años de experiencia profesional en empresas del sector privado y público en Venezuela. Su trayectoria archivística en el Ecuador inicia en el 2019 en el sector privado y actualmente cumplirá 3 años desempeñando su perfil como archivista en la Dirección de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de las Artes. Demos la bienvenida a nuestros compañeros y les pasamos la palabra para que puedan iniciar con el taller. Bueno, este taller principalmente lo hemos hecho de una manera de que ustedes puedan comprender toda la generalidad en sí de la gestión documental. Vamos a hablar un poco de lo que es la parte de la información, sus normativas, los aspectos legales y responsabilidades, así como definición de lo que es un documento de archivo. Es la gestión documental como tal y sus medios contenedores. Para saber un poco más sobre, en parte de la Universidad de las Artes, la dirección, les voy a dar brevemente, a la que pertenecemos es la que da las políticas y procedimientos de la gestión documental y archivística, la cual es de manera general acatada por todo el personal, tanto académico como administrativo. ¿Para qué? ¿Por qué estas políticas? ¿Por qué se dan este tipo de normativas? Con el hecho de gestionar y preservar la información que puede estar contenida tanto en archivos físicos como digitales y así asegurar la accesibilidad de esta documentación tanto a usuarios internos, es decir, a los servidores de la universidad, como a usuarios externos. Ya, siempre cumpliendo de esta manera el derecho constitucional de acceso a la información pública. De manera general, siempre estamos hablando de la información, queremos algún tipo de información. O sea, de manera diaria, siempre estamos involucrados con este término de información. Ya sea desde su domicilio, teniendo información de planillas, de documentos personales como una cédula. Eso es una información en sus distintos tipos de registros, de documentales que pueden ser de manera digital, de manera en medios dispositivos electrónicos o de su manera en papeles. Voy a continuar y les voy a dar de manera general lo que es la información como conceptualización. Para Hidalberto Chiavenetto, la información consiste en un conjunto de datos que poseen un significado, de modo que reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento de que acercan a contemplar. Es decir, que ellos, este grupo de datos seleccionados y ordenados dan un propósito de brindar una información en específica, ¿verdad? Con este tipo de información, vamos a tomar algún tipo de decisión o algún tipo de información que nos lleve a deducir algún hecho que haya transcurrido. Este tipo de hecho puede ser de cualquier manera, pues no, puede ser alguna información
sobre un dato geográfico, alguna información de datos históricos, de datos estadísticos. Esto es la información de manera general. Entonces, ¿dónde se encuentra este tipo de información? ¿Dónde se encuentran registrados? En documentos. No importa cuáles sean su forma, sea texto, sea audio, sea imagen o física, vamos a encontrar la información. ¿Verdad? ¿Para qué? Para testimoniar un hecho, una acción o una decisión relevante. Los documentos en sí narran la información y puede ser desde su eliminación de historia de las entidades, por lo tanto, su uso correcto y control permite una evolución y mejora constante. La información como tal, de alguna manera, está regulada, no es que simplemente vamos a generar un tipo de información. Dentro de las instituciones o dentro de una organización, nos regulamos con normativas. En este caso, es necesario indicar que como estamos en una institución pública, de manera general estamos regulados a llevar una correcta información. Esta información o correcta base de sus principios de la Constitución de la República, que indica en su artículo 18 que todas las personas tienen derecho a qué. A buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada y oportuna. Entonces, a partir de este hecho legal, nosotros como institución nos apegamos a que toda la información que se genere en nuestra institución o en las organizaciones en que nos desempeñemos cumplan ese principio de veracidad y oportuna. ¿Para qué? Para que las personas o los usuarios internos y externos puedan acceder libremente a esta información que es generada por las instituciones, tanto públicas o privadas, que manejen fondos del Estado. Ojo con esto. Cuando dicen que manejen fondos del Estado, es que en este caso, la institución encargada de asignar fondos es el Ministerio de Finanzas. En este caso, por ser entidad pública, recibimos fondos del Estado. Y por lo tanto, toda información que tenga de carácter financiero debe ser transmitido o difundido a todos los usuarios que requieran saber de cómo se están manejando este tipo o sea, este dinero. ¿Por qué? Porque es el dinero de los que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Entonces, saliendo del parte de la Constitución de la República que nos indica que todas las personas tenemos derecho a acceder libremente a la información generada a las entidades, en la ley que se basa específicamente o nos indica cómo informar dichos datos, es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en sus siglas se llama o se denomina LOTAIF. Entonces, en la Ley LOTAIF, en su artículo 1, indica el acceso a la información pública, que es un derecho que de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o esté en poder de las instituciones, organismos y entidades pueden ser accedidas por las personas. Pero asimismo, no toda la información puede ser accedida por nosotros o por los usuarios internos y externos, porque ahí ya se basa en tres tipos de información, que es la información de libre acceso, que es la que indica el artículo 1, el acceso a la información, que es la de libre acceso, la información confidencial y la información reservada, para la cual todos los usuarios tenemos acceso es a la información de libre acceso, que ya les voy a explicar más adelante cuál es la información de libre acceso. En el artículo 5, la información pública. Se considera todo documento en cualquier formato que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley. Contenidos creados u obtenidos por ellas, que se encuentran bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. En este caso, una información pública para nosotros que podemos informarla a través de nuestra página web en el link de transparencia es. Por decir, en este caso, la nómina del personal. ¿Por qué? Porque se están generando de recursos asignados
a nuestra institución para pagar los sueldos y salarios de quienes conformamos la entidad, en este caso la Universidad de las Artes. Por lo tanto, deben de conocer que todo el manejo de la información tiene sus aspectos legales y responsabilidades. Nosotros, como servidores públicos, cuando digo nosotros, me refiero a mí y a mi compañero Deiker, que pertenecemos aquí a una entidad pública, por eso somos servidores públicos, tenemos en nuestro deber, en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. Deben tener en cuenta que no, el tema de la gestión documental no es simplemente algo de, como un deporte, como un hobby. Tiene sus aspectos legales, sus responsabilidades, y es una ciencia que implica mucho más allá de ir a guardar un documento o de elaborar un documento, porque tenemos nuestras responsabilidades y actos administrativos que en su momento los organismos de control van a regular. Continúo explicándoles esta Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LOTAIP, nos obliga a todas las entidades a través del ente regulador, en este caso la Defensoría del Pueblo, la que se encarga de verificar que nosotros cada mes, el 10 de cada mes, se suba información que se genere o que tenga que ver con los fondos públicos que son asignados a nuestra institución o a cualquier institución de la función ejecutiva, legislativa, de las que pertenecen al Estado. En este caso, entonces dice, ¿qué es el acceso a la información o el acceso a la consulta de los archivos? Los ciudadanos tienen derecho a consultar documentos de archivos públicos de acuerdo a las normas legales y reglamentarias pertinentes, a las que se les puede otorgar copias simples o certificadas previa solicitud debidamente fundamentada y autorización expresa del titular de la unidad administrativa donde se encuentran los archivos y documentos, con excepción de los documentos considerados como de acceso restringido y confidencial. En este caso, nosotros como Universidad de las Artes cumplimos el principio de la difusión de esta información. Les voy a mostrar, voy a salir un momentito de esta pantalla para mostrarles dónde se encuentra esta información cumpliendo el principio de la transparencia. En nuestra página, en la página de Luartes, en institucional, tenemos transparencia. Al darle clic aquí, por razones de tiempo, estoy utilizando, ya las tengo abiertas. En transparencia nos bota a la información de las matrices que ya están parametrizadas para todas las instituciones públicas. Un momento a que carguen. Aquí está, transparencia. Estamos actualmente en el año 2022, el año fiscal que nos rige. Está publicado enero, febrero, marzo. Es necesario indicarles, aunque el mes no termine en marzo, lo que contiene el mes de marzo es la información con corte al cierre del mes de febrero. En el mes de febrero encontrarán la información con corte al cierre del mes de enero, o sea, del mes anterior. Estas son las 20 matrices que se publican y que están parametrizadas para todas las instituciones públicas, simplemente con la información correspondiente a cada entidad. En este caso van a encontrar el organigrama de la institución, la base legal, regulaciones, metas y objetivos, el directorio completo de la institución, es decir, las extensiones, cargos y nombres de cada funcionario de la universidad, el distributivo de personal, aquí hablamos de la remuneración mensual por puesto de cada persona de la universidad, el cargo, lo que ganan. Lo que ustedes no van a encontrar cuando decimos información confidencial es sus datos personales. ¿A qué llamamos datos personales? A su dirección domiciliaria, a su número de teléfono domiciliario, a su número de celular.
Esos son datos que no se pueden compartir. Si ustedes pueden ver en el literal C, solamente están nuestros números de cédula, nombres y apellidos, los cargos, la ley, el régimen que nos corresponde y el ingreso mensual que percibimos cada uno de nosotros. Bueno, para no seguir en esta página de aquí, me voy a la presentación para continuar con el tema. Entonces, todas las instituciones deben de tener publicado el link, como les indique, transparencia. En todas las instituciones públicas, ustedes van a encontrar este link. Transparencia para publicar y darle acceso a la información a los ciudadanos para saber cómo se están distribuyendo los fondos de los recursos de los del Estado. Entonces, una vez que les he dado la parte de la información, es necesario que sepan también que aparte de que esta información está regulada, también tenemos una regla técnica nacional para la organización y mantenimiento de archivos públicos, para la cual nos regimos todas las instituciones públicas del país, sin excepción. En este caso, también las universidades. Y dentro de este reglamento, esta ley también nos habla sobre las condiciones de acceso que nos va a permitir clasificar la documentación en función de su accesibilidad. Por decir, el caso de nuestra Universidad de las Artes. Nos llegan a solicitar información de la remuneración del personal. La información se encuentra en la página web y si desean una copia certificada, se les dará una copia certificada por el área al que pertenece esa información. En este caso, quien elabora la nómina es el área de talento humano. Sin embargo, existe documentación restringida, como cual. En el caso de que soliciten, como les dije, dirección, números telefónicos personales, o por decir, el expediente académico de algún alumno, una tercera persona que no sea más que el titular o el dueño de esa información. En este caso, si uno de ustedes solicitan su récord académico, pues lo solicitan porque ustedes son parte de, o sus notas, o sus calificaciones son parte de esta institución como estudiante. Pero no puede venir un ciudadano externo y decirme necesito la información o los datos personales y las notas de José Carabajo, me estoy inventando el nombre de él. Entonces, que les quede en claro que siempre estamos regulados para acceder al tipo de información que se requiere. O sea, hay también sus restricciones. Entonces, esta regla técnica nacional también, aparte de que nos da el principio de accesibilidad de la información, nos reúne cada una de las partes de cómo van a estar organizados y los instrumentos documentales y archivísticos que debemos llevar a cabo y cumplirlos. Cumplirlos porque también somos evaluados en esta parte de la organización y archivística documental de cada institución que pertenece al CACES. Nosotros internamente como Universidad de las Artes, también tenemos el reglamento de gestión documental y archivo. Este reglamento de gestión documental tuvo sus reformas y fue aprobada el 26 de junio de 2020. Estas reformas responden a nuevos instrumentos que se dan en la regla técnica nacional. Por tanto, se realizó una actualización de este reglamento que rige y es aplicable de manera obligatoria a todos los niveles de gestión de la universidad. Cuando hablamos de todos los niveles de gestión, hablamos de los funcionarios o servidores, tanto académicos como administrativos. Esto no los incluye a los estudiantes, solamente a las personas que elaboramos dentro de la universidad. ¿Por qué este reglamento? Para tener más en claro, aparte de toda esta gama de normativas superiores que nos rige, para garantizar en sí la disponibilidad, confiabilidad, integridad y protección, conservación y archivo de la información pública, de la base de datos en formato ya sea físico y digital, que se recibe y se genera de las unidades administrativas.
Entonces, toda esta parte de la información o del sistema de gestión documental está regido por muchas normativas, procedimientos de los cuales debemos de regirnos. Quizás ustedes, a lo mejor en pensamientos, y yo también, por ende, me incluyo en mis tiempos que recién empezaba, pues yo pensaba que simplemente la gestión documental era perforar y ponerlos cronológicamente a la documentación, cuando no era así. Cuando tiene un trasfondo, una serie de normativas que nos rigen y mucho más exigen normas ISO, que también las conforman, que ya les voy a hacer una lupa para que ustedes vean todas las normas ISO que rigen a la gestión documental y archivística. La ISO 15489, que tiene dos versiones. La última versión es la del 2016, pero bueno, en todo caso va diciendo, esta es la gestión de documentos y generalidades. Tenemos la ISO 23.081, la 16.175, la 13.000, en realidad alrededor de 15 ISOs de las cuales debemos de aplicar para cada fase o paso de la gestión documental. Porque hacemos conversión de documentos electrónicos, digitalizamos documentos. No es tan solo de pasar el documento y fotocopiarlo o hacerle la imagen, no. Tenemos también las directrices para digitalizar documentación. También, asimismo, verificamos a través de las arquitecturas del documento. O sea, todo tiene su razón normalizado para seguirlo y plasmarlos dentro de las áreas a las que pertenecemos. En este caso, a la gestión documental archivística. Y asimismo, nosotros transmitimos esta información a las personas que se encargan o elaboran documentos y empiezan a formar sus archivos. Pasamos esta de aquí. Y continuamos. Dentro de nuestro mundo del sector público, tenemos organismos de control. Estos organismos de control son tanto el Ministerio de Trabajo como la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado hace cada cierto tiempo auditorías a la información que poseemos las instituciones públicas. Específicamente más, como estaban desde un principio, todo lo que tenga que ver con el manejo de o sea, y el uso o el destino que se le da a los fondos públicos asignados a los recursos públicos. Entonces, toda esa información se encuentra plasmada en documentos. Estos documentos deben ser de manera íntegros, accesibles y fiables para dar fe de la información o de las gestiones administrativas o financieras que hemos realizado en nuestras funciones. Cuando esa información no está bien llevada o no hay o sea, no hay unos pasos llevados a cabo tal como nos indica la normativa, va a haber o puede resultar sanciones por el mismo hecho de que la incurrimos por no llevar una óptima gestión documental. Entonces, ¿cuáles son estas sanciones que nos pueden dar? En el artículo 35 de la Ley de Optimización de Trámites Públicos, cuando no hemos dado una buena información, podemos ser sancionados con suspensión temporal sin goce de remuneración por hasta 5 días. En caso de incurrir por segunda ocasión, se sancionará por 15 días más sin goce de remuneración. Y si reincide por 3 ocasiones o más, será sancionada con suspensión temporal sin goce de remuneración hasta 30 días. Entonces, por algo, la custodia de la información es importante. El saberlo llevar con los pasos que nos llegan a dar, con la normativa interna que tenemos, con los instrumentos que estamos indicando, ya sea para archivar, para digitalizar, para conservar la información, deben de acatarse a lo que se indica en las normativas. El artículo 10 de la LOTAIP indica que es responsabilidad de las instituciones públicas crear y mantener registros públicos de manera profesional. En este caso, les indicamos el tema de la transparencia.
que ahí tenemos el acceso a la información pública para todos los ciudadanos. Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública serán personalmente responsables y solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenecen dicha información o documentación, ya sean consecuencias civiles, administrativas o hasta penales a que pudieran darse lugar por acciones u omisiones en la ocultación, alteración y pérdida o desmembración de documentación e información pública. Por ende, como les indico y les insisto, el tema de llevar la información y la documentación debe ser de una manera óptima, porque el peso de la ley está en todos lados, está en la LOCE, está en la Constitución, está en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está en la LOTAIP, y hasta en la Ley de Optimización de Trámites Públicos. Una vez que ustedes ya conocen cuáles son, de manera general, cuáles son algunas leyes que nos tienen regulados en la parte de gestión documental y archivística, vamos a darle una definición en sí a lo que es un documento de archivo. Para la ISO 15.481, los documentos de archivo contienen información que constituyen un preciado recurso y un importante activo de la organización. La adopción de un criterio sistemático de la gestión de documentos de archivo resulta esencial para las organizaciones y la sociedad a la hora de proteger y preservar los documentos como evidencia de sus actos. Entonces, es aquí donde nosotros sabemos que en el momento que si alguna institución, en este caso la Contraloría, me solicita de información de cuando yo realicé un pago al personal, pues yo voy a tener todas las evidencias posibles documentadas con todas las técnicas archivísticas que amerita el acto, ¿no? Entonces, para la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos, los documentos de archivos podrán estar en cualquier soporte, sea papel, magnético, óptico u otra tecnología que sea reproducible por medios de acceso público. Seguimos insistiendo, el acceso público tiene ya detallado desde la LOTAIP mismo cuál es la información que se les muestra, tal como les enseñé en la página de la universidad en el link de transparencia. Para nuestro reglamento de gestión documental y archivo, los documentos de archivo pueden estar en reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, acuerdos, directrices, circulares, contratos, convenios instructivos, memorandos. Es todo tipo de documentación que se realiza en nuestra institución como resultado del ejercicio de atribuciones y responsabilidades de las entidades públicas, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Hay un ciclo dentro del documento para que un documento de archivo tiene un ciclo de gestión documental. En la primera etapa, el documento puede ser producido por cualquiera de las áreas que pertenecemos. En este caso, puede ser que yo realice un documento, o a su vez puede ser que yo reciba un documento. La recepción de un documento puede ser de ustedes, de algún estudiante que solicite alguna rectificación de notas, y la podemos recibir nosotros como gestión documental o directamente al área correspondiente como primera fase. En este caso, cuando es la recepción, la segunda parte es la distribución de ese documento. Ese documento va al área, se lo remite al área pertinente o al funcionario pertinente que va a gestionar, o sea, como tercer punto, a gestionar esa solicitud. La cuarta etapa es la disposición del final del documento o la respuesta que se da a esa solicitud. Y la última etapa final es cuando ya esa información finalizó su acto administrativo o ya se dio su respuesta, pues se lo transfiere al archivo central. Entonces,
Ya para explicarnos y adentrarnos ya en la parte, ya va a explicarle mi compañero Daker sobre las fases de los tipos de archivo y ya le voy a dar paso a él para que lo de antes de, antes que nada, perdón, quisiera por favor me indiquen si tienen alguna pregunta o alguna consulta antes que mi compañero, mi colega comience. No hay ninguna consulta. Por el momento todo claro, me dice. Perfecto. Bueno, entonces vamos allá a entrarnos en sí a los tipos de archivos y a la, o sea, porque tanto la gestión documental y la parte archivística son, van cogidos de la mano. Daker, por favor, te voy a voy a detener el. Puedes comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les saluda Deiker Aguilera, archivista en la unidad de dirección de gestión documental y archivos acá de Luarte. Primordialmente quiero saludarlos a todos y felicitarlos por su logro realizado dentro de la Universidad de las Artes. Y bueno, iniciamos con la presentación. Denme un momentico. Okay, ¿me confirman si logran verlos todos a pantalla completa, por favor? Bien, iniciaremos. Bueno, como mi compañera anteriormente le ha indicado, dentro del mundo de la archivística es una rama, una disciplina que tiene muchas vertientes y muchas, digamos, opciones que la gente puede, o digamos, el estudiante o el profesional puede profesionalizarse o, digamos, especializarse en cierto sentido, ¿no? En una de ellas podemos indicar que en el mundo de la archivística o la gestión documental hay cuatro tipos de archivos. Tenemos el archivo activo y los archivos pasivos. Dentro de los archivos activos tenemos tres tipos de archivos que son el archivo de gestión, el archivo intermedio y el archivo central. En este caso, nosotros también, Dijeda, somos responsables del archivo central de la Universidad de las Artes, donde nosotros custodiamos, almacenamos y administramos todos los documentos generados a nivel administrativo y académico en ese ámbito. Digamos así, no tenemos un archivo histórico, pero estamos proyectando a generarlo como tal. Más adelante le vamos a explicar el motivo por qué estamos proyectando hacer un archivo histórico dentro de la institución. Ok. Seguido de ello tenemos el archivo pasivo, como ustedes pueden observar a su lado derecho. Este es el archivo central que nosotros tenemos en el edificio del SRI, donde nosotros custodiamos la documentación generada a nivel administrativo y académico. Entonces, hay una diferencia de una a la otra. El archivo activo son todos los archivos de gestión, archivo en trámite, documentos en tramitación e información que aún tiene, digamos, una vigencia, una vida útil dentro de la oficina. Posteriormente a ello pasa al archivo pasivo cuando ya su vida útil no es tan constante o no tiene un uso cotidiano, que por lo menos, digamos, ustedes como estudiantes cuando se gradúan, a pasar 7, 8 o 10 años, ese es su vida activa. Cuando ustedes ya se gradúan, esa documentación pasa al archivo central, donde se mantiene custodiada por más de 20, 25 años, dependiendo del tiempo que nosotros establezcamos, para poder transferir esa documentación a otras instancias. Entonces, hay un proceso en estos dos, digamos, ítems, entre activo y pasivo, que es la transferencia documental, que más adelante le vamos a explicar cuál es esa transferencia. Para hacer esa transferencia hay una serie de procesos o pasos que le vamos a explicar a continuación. Pero antes de eso, quiero informarles que hay, dentro de estos pasos de la gestión documental, para poder realizar la transferencia, hay un tema muy importante que es la serie documental. Como ustedes pueden ver, la serie documental son agrupaciones de documentos bajo un mismo concepto, donde se refleja las funciones generales, las actividades, las atribuciones y productos de ellos. Ahí nosotros podemos identificar cuáles son las funcionalidades, cuáles son las responsabilidades
y qué producto final voy a obtener a través de las series documentales. Las series documentales son esenciales para nosotros, porque nosotros podemos identificar el orden de procedencia de la documentación y quién lo produce. Entonces, las series documentales es sumamente importante para nosotros como dijera, incluso para cada unidad, en este caso la unidad que conforma la Universidad de las Artes. Cada departamento tiene que identificar cuáles son sus procesos, su macro proceso, y cuáles son, dentro de esos procesos, cuáles son las actividades para poder alimentar esta necesidad como tal. Como ustedes pueden ver en las láminas, tenemos un lomo. Ya, un momentico para ponerle el puntero. Ok, en esta imagen que ustedes pueden observar, pueden identificar que hablamos de fondo, sección, subsección, serie y asunto. ¿A qué se refiere en esto? Con esto nosotros podemos, como lo indiqué anteriormente, podemos identificar el origen de la documentación, quién la produce y cuál es el motivo, el valor, la importancia del mismo. Entonces ustedes pueden observar que dentro, como nosotros tenemos esto, es a través del reglamento orgánico de gestión organizacional por proceso. Aquí nosotros podemos identificar, establecer y, digamos, conocer cuáles son estas funciones generales como tal, para poder nosotros clasificar la documentación. Visto esto, podemos conocer los pasos de la organización de archivos. ¿Cómo nosotros podemos obtener esa organización de archivos de los documentos? Como le comentó la directora, no solamente es tomar un documento, perforarlo y guardarlo en una carpeta y a una caja y que dure 10, 15, 50 años allí. No es así. Hay una serie de pasos que nosotros tenemos que cumplir, que por lo menos tenemos la clasificación documental. La clasificación, nosotros ahí tenemos que evaluar la documentación, evaluar el origen, identificar cuáles son, digamos, sus clases, su tipología documental, para poder clasificarlo. Posterior a su clasificación viene la ordenación. La ordenación implica de que toda documentación tiene que estar, como su palabra lo dice, ordenada del más antiguo al más reciente. Es decir, enero tiene que ser el documento más antiguo hasta el cierre del año fiscal, que sería diciembre. En este caso, como estamos hablando año fiscal, es decir, 2021, ya la documentación tengo que tener enero. En el último documento de ese legajo, y el primer documento debería ser el mes de diciembre, 31, 28, todo dependiendo cuándo fue el cierre del año fiscal. Seguido de ello, tenemos que hacer un escuro. Después que nosotros hagamos toda la organización, la clasificación, la ordenación, tenemos que extraer todo objeto extraño de ese legajo. Es decir, grapas, post-it, notas, clip y ganchos, algunos vinchas, que uno le denomina, con el tiempo o dependiendo de algunas condiciones, cómo se conserva esa documentación, suele aparecer óxido o algún tipo de agente contaminante, como se le conoce como pestillo de plata, algunos chiripas, cucarachitas, cualquier de esos insectos que se comen al papel. Incluso eso no solamente puede destruir el documento, sino que también te puede afectar a la persona que manipula los documentos y puede traer graves problemas a la salud. Entonces, siempre es esencial también hacer la limpieza por otros factores, como por ejemplo, si vamos a digitar esa documentación, si tiene por lo menos un clío o una grapa, esos elementos metálicos dañan el equipo. Entonces, ahí ya suele atrasar algunos procesos, destrucción del documento también, puede ser documento sumamente importante y por tener un clip a meterlo al escáner, destruye el documento y ya no podemos repararlo. Entonces va a ser, digamos, un problema al futuro. Para nosotros tener un control de esa documentación, porque, bueno, fíjense, ustedes no sé si han tenido la experiencia de que cuando van a una notaría siempre le piden un documento que esté enfoliado, que tiene que estar completo, identificado cuántos documentos están entregando, cuántos documentos están recibiendo. Así pasa en todas las instituciones públicas o privadas que trabajamos con este tipo de documentación. Tiene que tener una identificación y una foliatura. La foliatura implica enumerar todo el documento que conforma esa carpeta del 1 hasta donde llegue. En un ejemplo, podemos tener un expediente de estudiante que tiene aproximadamente 250
hojas, tengo que foliar esas 250 hojas. Si el día de mañana, por algún problema X o Y, yo como unidad que generé el documento lo paso al archivo central y yo indico que son 250 hojas y en un futuro me solicitan ese documento para hacer algún X proceso, y de repente el expediente tiene 100 hojas, ahí hay un problema legal, como la directora le comentó, hay una serie de sanciones que se le aplica a la persona, porque si yo como unidad le estoy certificando que le estoy entregando 250, porque hay 100 hojas, 90, 150, sí, yo le entregué 250. Entonces ahí hay una serie de irregularidades que hay que estudiar, evaluar y analizar qué ocurrió allí. Por eso es esencial hacer la foliatura después que el documento culmina su ciclo de vida, para hacer la entrega al archivo central, al archivo intermedio o en su caso archivo histórico. Entonces tenemos estos cuatro elementos esenciales, seguido de ellos tenemos otra serie de elementos para la gestión documental, para lograr la organización de los archivos. Tenemos la digitalización. La digitalización también es un paso sumamente importante por el tema de que podemos proteger los documentos, agilizar los procesos, y ahorita por tema pandemia, aunque ya el proceso de digitalización nosotros lo conocemos de hace muchos años, por tema pandemia se ha agilizado, se ha acelerado todo este tipo de herramientas tecnológicas y que requiere nosotros tener los documentos de manera eficaz e instantánea, y la digitalización es una de ellas, es una vía que podemos obtener esta solución o este requerimiento a la mano. Entonces, la digitalización también tiene una serie de parámetros. No solamente tomamos un documento y lo escaneamos y lo enviamos, o le tomamos una foto. No se debe hacer ese tipo de proceso. La digitalización tiene una serie de reglamentos estándar internacionales, como las ISO, como se le comentó, donde indica una serie de parámetros, por lo menos que tiene que ser a doble cara, a 300, a 600 dpi. Los dpi son los píxeles o las pulgadas que se le califica al documento para que tenga una lectura, una claridad, una resolución sumamente alta para poder imprimir o reproducirla en cualquier otro medio. También tiene una serie de requerimientos como el formato que es guardado. Si nosotros vamos a utilizar el formato PDF, normalmente se utiliza para todas las plataformas web, algunas soluciones tecnológicas como móviles, entre otras herramientas, o su día a día, el uso diario, ¿no? Pero si nosotros vamos a conservar esa documentación por un largo periodo, existe otro formato que en otra regla ISO indica que cómo utilizarlo, cómo aplicarlo y cómo identificar cada una de ellas. Por lo menos una fotografía, existe un parámetro que indica que la fotografía la podemos guardar en JPG o en TIFF. Si tenemos por lo menos archivo sonoro, también indica, hay otro, no me voy a ir para esa rama, pero también existen otras normas ISO que indica cuando son archivos de audio o video, existe otro formato para almacenarlo, conservarlo y preservarlo. Entonces la digitalización, nosotros como unidad de gestión documental tenemos unas normativas ya establecidas, tenemos instructivos como que le indicamos al personal administrativo y académico cómo digitalizar, en qué momento digitalizar y cuál es la función de la digitalización. Otro paso son los inventarios documentales, que estos los inventarios también es sumamente esenciales, al igual que todos los pasos anteriores. Esto es un elemento que connota control y monitoreo de la información que se genera por las unidades. Los inventarios documentales te indica o le da al usuario el volumen que genera cada unidad, los tipos de documentos que genera cada unidad y una serie de información esenciales para un investigador, para un historiador, incluso instituciones reguladores que por lo menos la Contraloría General del Estado sí no indica hacer un tipo de auditoría a la documentación. Los inventarios documentales, eso es un instrumento que ellos siempre le van a pedir en cualquier instancia institucional pública o privada. Y por último tenemos la transferencia. La transferencia también tiene una serie de parámetros que se debe cumplir, por lo menos cantidad de documentos que hay que transferirlo dentro de una carpeta, cómo transferirlo, por qué medio usar, en dónde contenerlo, los contenedores, más adelante le vamos a explicar, que son las cajas, en qué caja lo voy a colocar,
entregó en digital, entregó en físico, entregó en disco. Todo eso parámetro también se identifica en la transferencia. Digera, también la página web institucional, ha difundido toda esta serie de instructivos: digitalización para inventario, para transferencias, para la organización, para la conservación y la preservación de todos los documentos generados en tanto académicos como administrativos dentro de la Universidad de las Artes. Ahora bien, le hablaremos en este caso sobre, hay un, digamos, un nuevo auge que es los archivos electrónicos por todo el tema de pandemia, pero como le estamos indicando, posteriormente también se hablará de los archivos digitales, pero ahorita es más esencial, digamos, más necesario en todas las unidades. Los archivos, o digamos los documentos digitales, también se maneja como si tuviésemos, como si nosotros tratáramos a los documentos físicos. La única diferencia está en que son electrónicos o son digitales, no los vas a tener a papel. Entonces, ¿cuál es el proceso también de catalogar, identificar, organizar, foliar y digitalizar? No en este caso, porque ya son nativos electrónicos. ¿Cuáles son o cómo yo realizo todo eso en México? Esos métodos es y de la misma manera como utilizamos o realizamos el físico. Como ustedes podrán observar, tenemos en este caso el fondo, que es la Universidad de las Artes, la sección, que es una unidad como tal, las sedes documentales, que le estoy indicando que son, digamos, las agrupaciones documentales, y por último es el archivo electrónico, que es el producto final, que es la unidad SIMPRA. Si me permiten un momento, le voy a explicar mejor, aquí no se ve muy bien, se ve borroso, pero le voy a explicar, digamos, de manera práctica, cómo se reflejaría esto en la manera electrónica. Esperen un momentito, por favor. Disculpa. Ok, dame un momento. De izquierda. Ok, aló, ¿me escuchan? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Ahorita que estaba viendo el archivo, los archivos electrónicos. ¿Los correos electrónicos son documentos que deben guardarse, respaldarse y entregarse al fondo documental que tenga la institución? Bueno, fíjese, por tema pandemia 2020, le voy a indicar, digamos, nuestra experiencia. Mayormente toda la documentación que se genera dentro de la universidad, el respaldo era el correo electrónico, porque no pudimos estar presencial y por lo menos enviar oficio, no se podía, estaba prohibido. Entonces toda la gestión se transmitió a través del correo electrónico. Existe una norma, que es la norma o la ley de datos electrónicos, que indica que todo documento, digamos, mensaje de datos, a eso ellos lo catalogan como correo electrónico, tiene una validez legal. Si lo quieres como respaldar o parte de una evidencia que se ha tramitado algún proceso, tiene una validez y sí se puede almacenar e incluso se puede transferir. Nosotros estamos haciendo actualmente este proceso de transferencia de documentos que genera cada unidad al archivo central, pero no hemos encontrado cierto, digamos, inconveniente, que mucha documentación que se generaron electrónicamente no están catalogados o identificados como tal. Entonces cada analista tiene que centrarse a hacer, digamos, un chequeo o una revisión exhaustiva en su correo electrónico, imprimir, si se da el caso, pero como no tienes cómo verificarlo, entonces se recomienda guardarlo en PDF. Y ahí están todos los metadatos, que ese es otro tema mucho más profundo, están todos los metadatos que indica que esa documentación o ese proceso, esa información, tiene su validez si está utilizando el correo institucional. Si es correo personal, ahí ya implica otros tipos de artículos que tienen que avalar si los correos electrónicos personal tienen alguna validez como legal. Entonces, eso es un poco más complejo y normalmente siempre le indican que toda la documentación que vayan a transferir como respaldo de los procesos que ha generado o tramitado sea el correo institucional.
¿Y estos documentos necesitan algún tipo de numeración? Si son electrónicos, no, porque no hay manera de cómo foliarlo. Existen herramientas. Existen muchas herramientas en la web que te pueda foliar esos documentos. Incluso nosotros utilizamos unos. Hay uno popular que se llama iLovePDF, que puede foliar los documentos. Pero como son nativamente electrónicos, lo que sí te recomendamos nosotros, recomendamos en manera general, es que esos documentos, si no están foliados y vas a hacer un trámite a otras instituciones, ellos siempre van a pedir que esos documentos tengan una firma electrónica. Si no tienen firma electrónica, no te va a ser muy útil como tal. Entonces, hay instituciones que te piden toda esta información, tanto física, digital y electrónico, pero al final lo que tiene validez es la certificación que realiza la persona con su firma electrónica. Gracias, David. Vale, vale, no se preocupe. No sé si están viendo actualmente la pantalla. No. Sí se ve. Estamos viendo, pero tus tarjetas. Sí, sí, es perfecto, fíjese. A lo que le quería indicar a la parte de los archivos electrónicos o digitalizados es esto. Ustedes podrán observar que si yo ingreso, esta es la nube de la universidad, entonces ustedes podrán observar que yo ingreso, esta es mi unidad de Digeda, estas son todas las series que nosotros generalizamos, dentro de cada una de ellas están los archivos que nosotros realizamos, como le indico, en vez de físico, en este caso son todos electrónicos. Y aquí ustedes podrán observar, por lo menos voy a ingresar a transferencia y podemos observar todos los archivos de cada unidad de la, digamos, Universidad de las Artes que han generado documentos electrónicos, su inventario de transferencia, el informe de transferencia, más los archivos que han transferido. Entonces, de la misma manera como nosotros conformamos expedientes físicos, podemos conformar expedientes electrónicos digitales. No es tan complejo, no es tan difícil. Pero sí hay sus excepciones, que hay, como les digo, son temas de estudio, por lo menos como el tema de correos electrónicos, por lo menos si hay una reunión, una conferencia y se grabó. Eso también es otro proceso que hay que realizar para poder capturar, identificar y darle los metadatos necesarios a una reunión de un comité, digámoslo así, que es un video. Entonces, ¿cómo yo le doy aval o certifico que esa documentación tiene validez? A través de serie de procesos que las normas ISO te lo van a identificar y ayudar a catalogar esa información. Vale, deme un momentico nuevamente. Ahora bien, entonces ahí lamentablemente no se ve muy bien la imagen. Pero ahí nosotros podemos catalogar que es la documentación es del rectorado, están sus sedes documentales y está del bibliorato donde pueden observar acá donde dice asunto, en esta zona, al asunto, eso me representa un bibliorato, a una carpeta como tal, y ahí están toda la documentación generada de esa unidad. Ahora bien. De manera física, hablemos todo de manera física, después lo vemos de manera electrónica, existen medios donde tenemos que contener o medios donde podemos almacenar estos documentos o estos archivos como tal, como son estos que nosotros tenemos a continuación, que son los biblioratos. Los biblioratos son esas carpetas gorditas, negras, normalmente su nombre son biblioratos. Tenemos dos versiones, la LOMO 8 y LOMO 4. La del LOMO 8 tiene una capacidad también, eso está establecido en las normativas, tiene una capacidad de 400 hojas por tomos. Digamos que comunicaciones, yo tengo, no sé, 800 comunicaciones que se generó en el 2021, entonces ahí me tengo que establecer dos tomos, el tomo 1 hasta 400 y el tomo 2 hasta 400. Se pueden dar menos, se pueden dar más, todo depende de la cantidad de documentos que genere cada unidad. Igual el LOMO 4, si por lo menos en mi proceso yo generé 150, yo no uso una carpeta de 400, sino que uso una de 4, que son 200 hojas de capacidad. ¿De qué? ¿Estás transmitiendo, o sea, estás pasando imágenes? Porque se quedó en solo Universidad de las Artes. Ok, dame un momento, el Zoom. Perdón, ahora sí observan, ¿verdad? Sí, ahora sí.
Ahora sí se ve. Chévere, chévere, perdón. Gracias. Fíjense, tenemos los medios contenedores. Los medios contenedores es donde nosotros tenemos que almacenar esos documentos para poder proteger y conservar. Ahí, como les pueden ver en la imagen, tenemos biblioratos, que son estas carpetas negritas o también multicolores, pero son estas carpetas grandes. Tenemos dos versiones, como les indiqué, Lomo 8 y Lomo 4. Cada una de ellas también tiene unos parámetros de capacidad. Por lo menos Lomo 4 son 200 y Lomo 8 son 400 hojas. Como le indiqué, si tiene un volumen documental de 800, 1600, puede usar de 2 a 3 a 4. Es importante identificar que, la cantidad de tomos que tenga este volumen documental. También tenemos las conocidas carpetas Manila o carpetas de cartulitas de cartón. También son de menos capacidad, son más prácticas usarlos en gaveteros que en grandes, digamos, estanterías de grandes volúmenes. Aquí, esa también tiene una menor capacidad, digamos, si yo coloco allí 400, se va a ver, no es muy recomendable tenerla en este tipo de carpetas, sino ya en biblioratos. También tenemos otros medios contenedores que son sobres, y están los porta CD, o en este caso donde se guardan los discos, DVD, entre otros, que más allá de que sea un medio para transportarlo, también le ayuda a preservar los documentos, en este caso los discos, a evitar que se rayen, que pierdan la información que está contenida, y los sobres es más que todo para temas documentos confidenciales o de mayor importancia como tal. Tenemos otros medios contenedores que son dispositivos electrónicos. Como estamos hablando también que ahorita se está generando mucho documentación electrónica digital, ¿dónde lo vamos a almacenar? Entonces, estos son unos de los dispositivos que te podrían ayudar, por lo menos son discos electrónicos externos, o un dispositivo catalogado como NAS, que esto va más que todo en los servidores, que te ayuda a almacenar a una mayor velocidad que un disco duro, todo este tipo de documentación o información de mayor volumen. También tenemos otros medios contenedores, por en este caso son las cajas. Estas cajas son especializadas, son libres de ácido, son realizadas para la conservación de los documentos a largo y mediano plazo. Por lo menos tenemos la T15. Ahí ustedes pueden ver la observación, unas imágenes de los documentos que han transferido otras unidades al archivo central. Por lo menos aquí tenemos lo que genera Digeda, y en el otro lado son otros que generan otra unidad con su etiqueta, identificación, la cantidad de bibliorato que están internos, la cantidad de documentos que están internos y el año que pertenece y otras series de parámetros que es importante cuando se hace la transferencia documental. También tenemos las cajas T15, que son estas blanquitas o pueden ser unas marrones, que más que todo estas se utilizan para carpetas Manila. Como ustedes pueden observar, estas son imágenes de Secretaría Académica y ahí donde ustedes tienen son expedientes de estudiantes y podrán observar que son perfectos para meter este tipo de documentos generados en esta secretaría. Entonces, todo depende de, tienes que hacer un estudio muy exhaustivo, simplemente una identificación, tu volumen documental que genera para saber qué bibliorato, digamos, carpeta vas a utilizar y en qué caja lo vas a colocar. Tenemos otro medio de contenedores que son las estanterías. Estos también son esenciales para todos los archivos y unidades o departamentos, ya que te ayudan a almacenar, custodiar la información. Existen una serie de parámetros, como pueden ver acá, se recomienda que sean estanterías metálicas porque evitan plagas, temas de peso y no son abrasivos. En el caso si existe algún tipo de incendio, no van a ser incinerados muy rápido. En cambio, la madera no se recomienda, la madera es sumamente abrasivo. Si hay un incendio, es un material sumamente, se consume muy rápido por el fuego como tal. Recientemente también descubrimos que por temas de humedad se dilatan, se abren, se abomban, como dicen, y empiezan a aparecer un tipo de agente biológico como hongo. Las termitas es muy común verlo en este tipo de material. Entonces, las instituciones recomiendan cuando se hablen de archivos tener estantería metálica a una estatura o una altura, disculpe, de 220 como máximo, no puede pasar de 220. La bandeja inferior tiene que estar a una altura de 0,10 centímetros a relación del suelo por temas de inundaciones.
hacer como 20 de las paredes y del techo, en este caso si no tiene 220, para evitar también, por lo menos si la pared tiene humedad, no pasar esa humedad a las cajas o a los documentos y así pueda dañar los documentos como tal. Y otra serie de parámetros que son esenciales en los archivos para poder conservar los documentos como tal. Como le indiqué, no son acoso de abrir las estanterías de madera por todas esas series de factores que pueden dañar los documentos en un futuro. Bueno, y esto sería, digamos, de manera general lo que realizamos nosotros como dirección, la secretaría, la dirección de gestión documental y archivo. Hay otra serie de elementos, hay otra serie de actividades, digamos, in situ, que se realiza que no son visibles a los compañeros, pero es un mundo sumamente inmenso y es sumamente hermoso y bonito y tedioso. Aprender muchas cosas, son muchos elementos, muchas actividades que se realizan en los archivos, y nosotros como dijera realizamos muchas actividades que es para conservar la documentación, para conservar el patrimonio, más que todo que estamos acá en la Universidad de las Artes, hay mucha información que se genera culturalmente y administrativo que tiene que ser tratada de la mejor manera con una importancia sumamente elevada. No solamente es perforar y guardar y meterlo en una caja, sino que implica también una serie de elementos para su conservación, por lo menos. En el archivo central nosotros realizamos una serie de parámetros para controlar y monitorear lo que es tema de temperatura, humedad y plagas. El día de ayer llovió prácticamente a partir de la noche, casi toda la noche, y hoy amaneció la humedad de 100%. Tenemos una serie de aparatos que hacen, miden ese tipo de digamos, de condición, y hoy todos amanecieron totalmente full y a una temperatura de 90% de humedad. Entonces eso causa un grave daño a los documentos y digamos a las obras, a los cuadros, a los archivos sonoros, si tenemos guardados en disco, eso destruye esa información y para recuperarlo es sumamente complicado y es todo un proceso muy, muy, muy complicado para poder restaurarlo o salvarlo como tal. Si tienen algún tipo de pregunta con referente a esto, perdón. Sí, Daker, están consultando en el chat. Estoy respondiendo algunas. La última pregunta es de Ibsen Zambrano, que indica: tengo entendido en otras instituciones el total de fojas es 100 por cuerpo. ¿Aquí es la misma o el total varía? Ibsen, aquí no es que varía en cualquier institución, o unas tienen más o otras menos. Como les dijo mi compañero, primero nos basamos en la regla técnica nacional para mantenimiento y organización de archivos públicos, que indica que en los biblioratos de Lomo 4, ahí existen dos tipos de biblioratos, Lomo 4 y Lomo 8, en cada una con una respectiva totalidad de documentos. En el Lomo 4, 400 hojas, y en el Lomo 8, 200 hojas. No puede sobrepasar ese número. No sé si te queda alguna duda, no sé si esta sea tu pregunta en sí, pero te estoy respondiendo en base a lo que diga la regla técnica. ¿Tienes micrófono, Ixen? Sí, no, por el momento ahí todo claro. Perfecto. Bien. El micrófono, ok. También hiciste una pregunta acá sobre los documentos electrónicos que se llegan a perder por algún virus u otro motivo, ¿habrá una recuperación del mismo? Existen herramientas tecnológicas para esto, pero siempre recomendamos hacer siempre backup a esa documentación que sea importante. Por lo menos nosotros, como dijera, posterior a la transferencia o en el proceso de transferencia, siempre le pedimos a las unidades académicas o administrativas que ellos tienen que respaldar esa información entregándonos un disco. Cuando el disco llega acá a la unidad, nosotros hacemos un respaldo. Hacemos respaldo a tres niveles. Respaldo en disco local, respaldo en disco externo, hacemos un respaldo en repositorio y hacemos un respaldo en nubes. Eso para evitar este tipo de inconveniente como me está indicando.
Sí se nos han presentado situaciones de que hay unidades que han transferido y cuando realizamos la apertura de esos archivos están corruptos o están dañados, no por virus, sino digamos algún tipo de procedimiento que realizaron o también otro tema que nosotros identificamos es que cuando colocamos o identificamos un documento con nombre muy largo, el documento dice que está dañado, pero de cierta manera no. Si nosotros reducimos, hay una norma que indica que tiene que tener un parámetro de 30 caracteres. Ahí incluye, son tanto alfabético, numérico y espacios, los espacios o caracteres especiales. Hay caracteres especiales que no están permitidos porque el documento sale como si estuviese dañado, pero no está dañado, simplemente es un error informático, digámoslo allí. Si nosotros cambiamos eso, el documento se puede aperturar. Pero si está totalmente dañado, sí, no hay manera de que el archivo PDF o el computador te lo lea, sino que tienes que acudir a otros, digamos, software de terceros que pueda hacer esa recuperación. No sé si te quedó clara también la respuesta a tu pregunta, pero nosotros no suele ocurrir este tipo de eventos cuando hacen las transferencias. Incluso dentro de las normativas, hay otras normativas que indican por temas de preservación, nosotros tenemos que hacer cambios de formato cada 5 a 10 años. Por lo menos si tenemos PDF, el formato PDF tiene una serie de variantes también para hacer nosotros esa transferencia. Si son JPG, tenemos que hacer cambios también. Si es TIFF, si es PNG, otros formatos más que todo que se trabajan para fotografías, también tenemos que hacer esa conversión. Temas de audio también hay que hacer conversiones por temas para conservar esa información y que con el futuro, como la tecnología es muy cambiante, los equipos o los sistemas operativos, los programas que en algún futuro sean aperturados, puedan hacer lecturas de ellas. Entonces, siempre, en este caso, el mundo de la archivística va de la mano con el personal de tecnología porque ellos tienen mayor conocimiento al tema tecnológico. Entonces, nosotros tenemos que estar, digamos, a la par con muchas unidades. Entonces, eso es una de las partes que nosotros podemos recomendarte por la parte de documentos electrónicos. ¿Cuánto tiempo debe estar en resguardo la documentación? Dentro de las normativas también existen ese tipo de periodos. Por lo menos si son archivos de gestión, son 2 años. Después de esos 2 años, se transfieren al archivo central o archivo intermedio. Sin embargo, hay unidades que en 2 años no puede darle, digamos, el cierre a ese documento, por lo menos académico. Académico en 2 años lo puede entregar escribiente de estudiante. Tiene que ser, nosotros establecimos, porque la norma te establece entre 7 a 10, pero nosotros acá en la Universidad de las Artes establecimos 10 años para hacer transferencia de los expedientes estudiantes posterior a su graduación, 2 años más de 2 años de gracia, digámoslo así, para hacer transferencia de documentación. Si son unidades administrativas, se establece que son 2 años como mínimo para hacer transferencia. Como le indiqué al principio, en un principio hay tres tipos, cuatro tipos de archivos. Está el archivo administrativo, que son 2 años, 3 años, todo dependiendo de que se establezca. Archivo intermedio, que ellos pueden durar a través de 1 año, 2 años también, y después pasa a nosotros, Digeda, que tenemos el archivo central, que nosotros tenemos 10 años para almacenar la información. Posterior a esos 10 años, tenemos que enviarlo a un archivo intermedio, que está bajo la tutela de la Secretaría de la Presidencia, que ellos son los que almacenan esa información a nivel nacional de todas las instituciones públicas. Posterior de esos 10 años, ellos establecen que tienen que tener 35 años de esa documentación ahí bajo su tutela y posterior a eso pasa al archivo histórico. Pero antes de pasar al archivo histórico hay que hacer una serie de procesos como la valoración para identificar qué es documento histórico, qué es documento informativo, qué es documento académico y por lo menos si no tiene ninguno de esos valores, creo que contactan a la institución para ver cuál es su disposición final. Pero si son de carácter histórico, pasan al archivo histórico. Creo que mi compañera Clara tiene algo que decir al respecto. No, Deiken, ya contestaste la consulta que había hecho en el chat Gisela Carlos de los archivos históricos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? Yo puedo
podría acotar algo y quizás para hacer la diferencia, nosotros como instituciones públicas nos regimos con varias normativas. Las instituciones privadas, pues ellos tienen esa autonomía para crear sus sistemas de gestión documental distinta o quizás distinta a la forma en que nosotros como instituciones públicas nos regimos. Nos regimos con varias normativas, como les indiqué desde un principio, a diferencia de las instituciones privadas que tienen sus propios documentos instructivos para llevar su gestión documental. Quizás por eso la consulta de uno de los asistentes en que indicaba que algunas instituciones se rigen por 100, por un total de fojas de 100, pero ya dimos la indicación del porqué. Si tienen alguna consulta, estamos aquí abiertos. Yo tengo, Silvia, ¿ustedes les van a dar algún tipo de certificado a los asistentes? Sí, estábamos conversando con Mafer justamente porque tenemos que hacer una tabulación de quiénes han asistido a todos los talleres. Exactamente. Ajá, y con eso coordinar con Sabrina para ver cómo lo vamos a llevar. Pero sí se les va a entregar un certificado a los que cumplieron con los parámetros. Y bueno, ahí habían unas tareas igual que tenían que cumplir y todo, pero igual eso estamos, sí van a tener un certificado. Ah, ya, perfecto. Sí. No sé si alguien más tiene alguna duda, aprovechen. Estamos aquí abiertos para las consultas. Yo tengo una pregunta, pero es a nivel de cómo se catalogaría, mejor dicho, cómo se archivaría ya un documento a la nube. O sea, tú lo estás trabajando, pero ya quieres guardarlo a la nube institucional. Por lo general, lo que yo hago dentro de mis documentos es, supongamos, si es un libro, poner el libro, el título del libro, guión bajo, autor. O si es un documento personal, título, autor, materia e institución. No sé cómo lo hacen ustedes para archivar ese tipo de documentos electrónicos en las nubes. Porque supongamos el momento de que tú coges un documento que está archivado en la nube, lo bajas a tu escritorio por algún motivo, al momento que lo quieres nuevamente archivar a su archivo original ya modificado, tal vez no lo encuentras porque está mal catalogado. Entonces quería saber cómo ustedes catalogan los documentos, autor, no sé, título, autor, materia, cómo lo hacen ustedes para que no se traspapele supongamos de un disco duro a la nube o de la nube a otros discos duros o a otros dispositivos móviles. ¿Cómo se archiva eso dentro de la Universidad de las Artes? Ya, mira, en primer lugar, los nombres o las extensiones de los archivos no deben ser muy largos, porque pierdes, el documento se te puede dañar, no te lo deja abrir en el tema de la nube. Entonces, en este caso, nosotros, o sea, nos manejamos con el nombre en sí del documento, pero de manera breve. En este caso, si es un libro que tiene más de 15 palabras, pues deberías de colocar 3 a 4 palabras del nombre de la obra o de un libro. En este caso, documentos como tales de gestiones administrativas, nosotros, nuestra clasificación de documentos ya viene numerada. Nuestra numeración ya se da sistematizada. Nosotros usamos un sistema de gestión documental. Entonces, en ese sistema de gestión documental, nosotros elaboramos oficios, informes, circulares, y cada una tiene una sigla. Algo parecido a lo que mi compañero estuvo mostrando, mi colega Deiker, sobre el fondo documental, donde salía UA. Entonces, nosotros guardamos es por nombres o estructuras del documento.
Pero en este caso, cuando se trate de obras artísticas o libros, ustedes deberían de colocar el nombre en sí de la obra, pero que no pueda extenderse tanto porque daña la extensión del documento. Sea un documento en PDF, sea un documento en un formato MP4, no debe ser largo ni extenderse, solamente con palabras claves. O sea, supongamos si el título se llama La valoración de presupuestos en el Ecuador desde 1920 a 1950. Entonces, lo ideal sería la valoración. Quitarles los los, las, de, quitarles más las, ajá, más los artículos. Y dejarlo, por ejemplo, me dijiste la valoración de. Me inventé la valoración de documentos financieros del Ecuador entre 1920 valoración documentos financieros de Ecuador. Ya, ajá. ¿Autor sería un nombre y apellido? No, es que mira, más nos, ahí da, también depende de la accesibilidad de la información que tú requieras. Si tú te vas a recordar más la palabra financiero, entonces en tu buscador vas a poner financiero. Pero si te vas a acordar más por el apellido del autor, entonces podrías poner el apellido del autor. Claro. Por ejemplo, valoración financiera Mejía. Entonces das la... Ya está, valoración financiera Mejía, y vas a poner Mejía y te va a disponer una clasificación de varios documentos que digan Mejía. Listo. Que no han de ser muchos. Sí. Vale. Desde mi experiencia, he tenido experiencia trabajando en archivos, por lo menos de seguros. He tenido también experiencia, compañeros muchos que trabajan en bibliotecas y en recursos humanos, que yo también tengo 7, 6 años trabajando en la parte de recursos humanos, mayormente la clasificación de todo este tipo de información. Vamos a iniciar por lo menos en el tema de seguro. Ahí ellos catalogan toda la información a través de catastro. Un número de catastro es el número que identifica al usuario. El usuario, cuando se afilia a un seguro, te dan un ID, un identificador, y a través de ese identificador es que ellos catalogan toda la información que tú generas como catastro. En el tema de recursos humanos, digamos académicos también, en archivos académicos, acá, bueno, no sé, acá en Ecuador, creo que sí lo hacen por apellidos y nombres, igual en mi país apellidos y nombres, pero nosotros también utilizamos el número de cédula, ya que el número de cédula acá son únicos. No, desde que te dan tu número de cédula hasta que fallece, es tu número de cédula. Entonces, teníamos una población de 3.000 trabajadores, y esos 3.000 trabajadores todos eran únicos porque tenían un solo número de cédula. Entonces nosotros identificamos eso, número de cédula, apellidos, nombre, indistintamente qué es lo que tenga dentro de cada expediente. En la parte de bibliotecas, de compañeros que tengan bibliotecas, ellos catalogan información, no por el, sí es por temáticas, pero hay temáticas, como tú indicas, que los títulos son muy extensos, entonces ellos catalogan es por autor, el autor y la temática a la que va la obra. En este caso yo no he tenido experiencia almacenando, digamos, obras literarias, pero te voy a mostrar, voy a compartir un momentico para que todos vean más o menos cómo nosotros hacemos la catalogación o, digamos, identificación, selección de la información que nos envían. Ya, denme un segundito, este Zoom a veces complica la cosa. Okay. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una serie de carpetas, igual, en la nube, todo esto está en la nube, ahí físico, y todo esto está pasado a la nube. Ingresamos acá, fíjense que está catalogado, cada unidad, cada departamento, cada dirección tiene un número. Esto es un trabajo que nosotros hicimos en equipo para identificar que cada unidad, por lo menos aquí tenemos la escuela de cine, tiene un código. Me voy a otra, tenemos dirección de espacio La Ría, tiene un código. Ahí nosotros podemos hacer una identificación, una búsqueda mucho más rápida y más certera. En este caso voy a ingresar acá a rectorado, tiene un código, acá lo clasifico por periodos, entonces ingreso aquí a 2018 y ingreso a, digamos, resoluciones, y aquí ya tengo mi archivo. Esto es un solo archivo, fíjense que pesa 60 megabytes, no es muy pesado, pero acá están todas las resoluciones que realizaron en ese periodo de 2018. Aproximadamente no sé cuántas páginas, vamos a ver si me permite, por el tema del peso, identificar cuántas hojas tienen este tipo de archivo. Bueno, por tema del peso creo que no me va a recargar muy rápido. Entonces, ok, ahí tú puedes hacer una identificación, clasificación, ordenación. Fíjense que acá tengo todas las cajas que fueron transferidas, tienen un número.
si ingreso cada una de ellas, tengo, fíjense que acá los nombres son cortos, no coloco el nombre completo, por lo menos de la CNCI. Si sé que el CNCI tiene una sigla que son estas, no voy a poner Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología, es muy largo el nombre, es muy extenso. Entonces, si yo coloco todo ese nombre acá, el archivo me va a salir que está dañado. Y resulta ser que no es así, sino que está mal identificado. Y informáticamente le lanza un error. Igual, si yo a este archivo le quito estas tres últimas siglas, me va a indicar, perdón, que ahí se abrió. Sí, me lanza este alarma de que si yo hago este cambio, el archivo puede ser dañado, inútil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema, porque puede causar problemas al archivo como tal, y después para recuperarlo no es tan fácil. Fíjese, ya abrió el archivo que anteriormente le indiqué, acá son 83 páginas. Hojas, disculpe, 83 hojas, 166 páginas. Entonces aquí ustedes podrán observar en la parte superior derecha estos numeritos en rojo, esto se le hizo electrónicamente. Y en la parte negra, eso es el folio manual. Entonces podemos observar que tenemos la resolución 1 hasta la resolución 035 en el periodo 2018. Igual la persona que hizo esta entrega hizo como un inventario, un índice de todas las resoluciones que se encuentran dentro de este archivo. También tenemos otra opción, vamos a ir a otra unidad, venimos acá a la dirección de gestión documental, acá tenemos, como le indiqué, un código, ingresas a él, al documento, perdón, le di al que no era, tecnología, gestión documental, acá tenemos igual, como le indiqué, por periodos, ingresamos al periodo, tenemos todo identificado, palabras cortas, no muy extenso como tal, ingresamos, digamos acá, puedo ingresar a transferencia, y acá tengo todas las unidades que han hecho la transferencia, podrán ver que dice 1 de 1, 2018, coordinaciones con unidades. Un nombre cortico, sencillo, que me identifique qué es lo que voy a buscar, al día de mañana necesito una información de esta unidad, voy rapidito, encuentro, ya está foliado 22, cuando certifico que el documento tenga su 22 hojas de manera física, sí tiene su 22 hojas, y fíjense que tiene hasta un correo electrónico como componente de este archivo. Vale, si tiene otra pregunta, me encantaría resolverla. O sea, lo ideal es que todas las cosas que trabajamos, lo más mínimo que sea, debe igual ir como en este orden, guardado dentro de nuestras compu, con esta numeración en las carpetitas y dentro de las carpetitas todas las subcarpetas que tengamos y luego subir eso a la nube. Sí, efectivamente cada unidad, hay instructivo dentro de la... Hablemos acá de la Universidad de las Artes, tenemos instructivos que indicamos a todas las unidades cómo hacer esta clasificación, ordenación, identificación de todo el volumen o el acervo documental que genera. El tema de la nube también es sumamente importante cuando nosotros vamos a respaldar la información o estamos trabajando en casa, que nos pasó en 2020, que vino la pandemia y mucha información, algunos no lo tenían ni siquiera digitalizado, ¿cómo trabajamos? Entonces hicieron todo un proceso que puede digitalizar, almacenar y guarda su información como tal. Para guardar en la nube, hay dos maneras sumamente sencillas. Déjenme un segundito. Está la manera de escritorio, que es un aplicativo que viene ya con OneDrive, que usted lo descarga al escritorio, lo instala, y acá está toda la documentación que está almacenada en la nube. Yo simplemente abro un archivo en mi computadora, trabajo en mi computadora, cierro o guardo el documento, cuando yo cierro, ella automáticamente sincroniza acá y supongamos que estoy en la cola, en el bus y necesito ingresar un documento, entro con mi aplicativo del teléfono y puedo ver el documento instantáneamente a pesar que el documento está acá en la oficina. Esa es una de las herramientas que te ofrece, digamos, OneDrive, que utilizamos todos personal en la comunidad universitaria. Tenemos nuestro correo, es de Microsoft, y Microsoft nos da... 1 terabyte de almacenamiento para toda la información. 1 terabyte es una gran capacidad para guardar mucha información. Esto es una de las opciones, que fíjense que usted ve en el lado izquierdo, tenemos como carpeticas y usted ingresa en sus carpeticas y tiene todas clasificadas, identificadas y almacenadas.
Y todo lo que usted haga aquí se sincroniza con la nube siempre y cuando tenga esta nubecita, digamos, activo. El otro modo es el modo web, que este es el modo web, como ustedes pueden observar. Usted ingresa a su correo electrónico, a la nube, a OneDrive, y entonces lo que hace es arrastrar, o simplemente acá en la parte superior dice crear una carpeta, crear un documento o crear un vínculo. Es sumamente sencillo, no es, es una, digamos, otro método que se puede realizar, pero para nosotros nos parece sumamente más rápido y ágil el tema del aplicativo de escritorio. Y esa es una aplicación que se descarga de Sí, la misma OneDrive. usted ingresa a su OneDrive y aquí, fíjese, inferior izquierda, aquí dice obtener el aplicativo OneDrive o volver a la versión clásica, pero normalmente es acá, usted le da clic allí, ella lo redirecciona a otra página y le indica descargar. Entonces, eso sería todo lo que tienen que hacer, instalarlo en su equipo, colocar qué carpeta va a sincronizar. Y en qué lugar de su computadora lo va a colocarle y ahí usted transfiere su documento. Por lo menos si tengo, por lo menos si aquí está mi personal de literatura, que son muchos libros que son pesados digitalmente, antes de irme lo que hago es arrastrarlo todo a una carpeta identificada, ya previamente identificada, lo dejo allí y ella sincroniza. Si cuando yo llego a mi casa, a mi hogar, vuelvo a abrir la carpeta desde mi casa, ahí me va a indicar cuántas carpetas ya, o digamos cuántos archivos ya se sincronizaron y puedo trabajarlo de mi casa, puedo trabajar en el bus, puedo trabajar en la casa del amigo, cualquier lado, siempre y cuando lo haya sincronizado. Si lo dejas simplemente en tu equipo, la información está en el equipo y no va a estar en la nube. Vale. Interesante. Bueno, ¿tienen otra duda? ¿Alguien más? Que ya casi, ya estamos pasando de la hora, Ah, sí, lo extendimos. Y eso que faltan muchas cosas más que hablar, pero bueno, son otros temas y otras capacitaciones. ¿no? Creo que no. Creo que no hay nadie más. Creo que ya nadie más tiene más preguntas. Les voy a pedir un favor antes de terminar, si podemos abrir nuestras cámaras para hacer una captura, ya para poder ir cerrando. Ir a hacer una captura y ya este sería nuestro último taller del ciclo de talleres proyectándonos al mundo laboral que iniciamos el año pasado en noviembre. Lo extendimos hasta este mes justamente porque nuestros compañeros oponentes también tenían algunos inconvenientes laborales y bueno, por algunas situaciones personales no pudieron. Entonces nos hemos extendido hasta este mes. Si es que de parte de la dirección les queremos agradecer mucho a ustedes por haber asistido, por permanecer y por colaborar en los talleres, ¿no? Voy a hacer una captura, denme un minuto. Guardar. Denme un minuto. Falta una. Creo que ahí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, no abrieron todas las cámaras, pero igual les queremos agradecer a todos. Muchísimas gracias por la presencia. Gracias a Clarita, gracias a Decker por el Gracias, tiempo. Silvia. Gracias a todos. Y bueno, los esperamos. Próximamente estaremos haciendo más ciclos de talleres con nuevos temas dedicados específicamente para docentes, para gestores, artistas y emprendedores. Entonces, los esperamos para que nuevamente asistan, se inscriban y muchísimas gracias a todos por el tiempo que han estado aquí. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, hasta Hasta luego a luego. todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.
Thank you.